a una persona maravillosa, que en Colombia apreciamos muchísimo, una persona que representa y es una garantía de cambio, una persona decente, nada más y nada menos que el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, León Freddy Muñoz, nacido en el municipio de Ituango, Antioquia, licenciado en Educación, coordinador en Antioquia de la campaña de Antanas Mocus con la Ola Verde, promotor del voto en blanco en Bello, concejal municipal de Bello por el partido Alianza Verde en el periodo 2012-2015, presidente de Fenalpaz, igualmente perteneciente al partido Alianza Verde, ha denunciado diversos hechos de corrupción a lo largo de toda su vida política. Como congresista, además de hacer esos controles políticos importantes, pertenece a la Comisión Sexta, a la Comisión de Paz y a la Comisión de Derechos Humanos. En su agenda legislativa, pues encontramos las iniciativas para entregar a las familias de estratos bajos un mínimo de internet gratis, reformar el sistema general de participaciones, redistribución de las contraprestaciones portuarias, y en el ejercicio de control político ha estado muy pendiente de la violación sistemática de derechos humanos, está muy pendiente de la defensa del bien público, de las telecomunicaciones, el control a la crisis de Hidroituango, y vela por la garantía y la educación superior en Colombia. Así que, apreciado León Freddy, nos complace tenerte acá, veo que se están conectando varios profesores de Colombia, creo que es un espacio importante para que la América Latina te conozca y sepa la gran persona que eres en el fondo. Así que León Freddy, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la cátedra Giordano Bruno. Muchas gracias, Alejita, muchas gracias a ti, un abrazo enorme a Pablo, bueno, y a todos los que nos acompañan. Ya empezamos a disfrutar de esta noche, pues aquí en Colombia son ya las 7, aquí nos manejamos hora militar, son las 7 y cuarto, o sea, las, como quien dice, las 19 y cuarto, y sí, 15. Bueno, la dinámica, ¿cómo es? Explíqueme la dinámica. Vamos a hablar un rato, conversar, o cómo va a ser la dinámica, con preguntas, cómo va a ser la dinámica. Voy a aprovechar, estimado León, de presentar a nuestro muy querido Vlado Mirosevic Verdugo. Vlado, aparte de ser un destacado político chileno, es fundador de esta cátedra latinoamericana Giordano Bruno. ¿Quién es Vlado Mirosevic? Vlado Mirosevic es un cientista político, periodista y un destacado político chileno. Tiene una connotación especial, que es uno de los principales representantes en Chile de lo que es el libre pensamiento. Ha llegado a tanto que es, pese a su muy joven edad, fundador del Partido Liberal de Chile. Pero es un liberalismo distinto, como bien lo define Vlado. Es un liberalismo igualitario, un liberalismo plebeyo, muy distinto a los otros partidos liberales, capitalistas o neoliberales. Vlado se desempeña como diputado de la República desde el año 2014 por el Distrito 1 correspondiente a la región de Arica y Parinacota. Fue elegido como el diputado más votado de Chile al alcanzar el 34% de los votos. Pero aparte, Vlado tiene otras inquietudes. Desde muy chico se destacó en el colegio andino de su ciudad natal por tener un desempeño como dirigente estudiantil, llegando a ser presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Arica y Parinacota. Con el tiempo estudió ciencias políticas, realizó un magíster internacional en periodismo digital, pero es un gran intelectual. Ha escrito libros muy importantes para el pensamiento político nacional. Y de hecho por ahí se viene otro libro en camino, según me han contado. Una de las principales características de Vlado es su tolerancia, su libre pensamiento y la facultad que ha tenido de construir una unidad política estratégica en base al pensamiento libre. Nos complace esta noche compartir una vez más con un amigo de la casa, fundador de la cátedra Giordano Bruno, Vlado Mirosevic, para que podamos conversar
en torno a estas dos temáticas que esta tarde-noche nos unen como latinoamericanos, que es el ecocidio con la eutanasia. Querido León Freddy, querido Vlado Mirosevic, muy bienvenido. Entregamos los micrófonos para dar inicio a una conversación libre, pero de contenido, para que ustedes nos puedan exponer su idea y también iluminar al respecto a estos dos temas. Muchas gracias, Pablo. No sé cómo ustedes prefieran que comencemos. Vlado, adelante. Como quieran, Vlado. León, bienvenido. Como gracias. Quieran. Nos gustaría, Vlado, que, y León, bueno, Vlado, en primer lugar, que tú que has estado muy, para dar inicio a esta conversación, muy en, el, podríamos, para explicarle a nuestros invitados en Latinoamérica, ha sido un impulsor de una ley muy importante en Chile, un país que a todas luces, un país que tiene un arraigo muy conservador en nuestra cultura, que es la ley de la eutanasia. En las últimas semanas te ha tocado pero enfrentar mucho los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, porque hemos dado un paso como Chile importante en reflexionar en relación a esta ley, que es muy propia también de los valores liberales que tú representas en el ámbito político. ¿Qué fue lo que te llevó a poder presentar esta iniciativa de ley? Nos gustaría que nos pudiera ilustrar con la historia fidedigna de lo que fue este proyecto. Súper, muchísimas gracias, Pablo, a León y a todo el equipo que está, María Alejandra, y a la buena música de Alexis, ¿no? Estuvo muy, muy, muy bonita la columna de la armonía. Bueno, no sé, Pablo, si es que quieren que cuente, que responda esa pregunta y que después volvamos a otras preguntas, o simplemente hago una breve presentación de lo que ha sido la experiencia en Chile. Una breve presentación, sí. Reflexionar para abrir un poco la conversación y hacer una dinámica con León desde también su experiencia personal en relación a esta temática y también sí. Posteriormente vamos a hablar sobre el ecocidio. Perfecto. Bueno, no, contarles que cuando nosotros presentamos este proyecto de ley en el Congreso, fue en 2014, fue uno de los primeros proyectos de ley que yo presenté cuando llegué a la Cámara. La verdad es que Chile era uno de los países más conservadores de América Latina. Nosotros fuimos, León y para todos nuestros amigos del continente que quizás no conocen tanto la realidad de Chile, nosotros fuimos uno de los últimos países en el planeta en aprobar la ley de divorcio. Es decir, nosotros, esta ley de divorcio fue una ley del 2004, 2005. O sea, entenderán que en otras partes del continente estamos hablando de una ley de inicio del siglo XX. O sea, no sé cuál será el caso de Colombia, sería bueno que después León nos pueda contar. En general, era Chile un país muy atrasado respecto de libertades civiles, ¿no? Y si bien teníamos una consagración formal del Estado laico desde 1925, la verdad es que era un Estado laico, yo siempre le llamaba un poco frustrado, ¿no? Porque claro, la Constitución del 25 separó la Iglesia del Estado por primera vez, pero una cosa es que no tuviésemos una religión oficial en la Constitución y otra cosa muy distinta es que realmente el Estado chileno fuera respetuoso de un espacio de soberanía personal para decidir sobre ciertos temas, ¿no? Bueno, fuimos muy tardíos respecto de divorcio, fuimos muy tardíos respecto de interrupción del embarazo en tres causales. Chile solo en 2017 logramos aprobar una ley en el Congreso, y yo voté a favor de esa ley, y logramos una mayoría que costó mucho, ¿no? Y estamos hablando de tres causales bastante básicas. Peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal, o en caso de violación. Esas tres causales. O sea, logramos un avance, también fuimos uno de los últimos países del planeta en lograr la aprobación de la despenalización del embarazo, de la interrupción del embarazo. Éramos el país número 7 del mundo que no tenía, estábamos con el Malta, con el Vaticano, países centroamericanos, El Salvador, Nicaragua y Chile. Éramos un pequeño grupo de países que no tenía este derecho de las mujeres de poder decidir en esas circunstancias, ¿no?
Bueno, y así suma y sigue. Éramos un país muy conservador. Todo eso ha ido cambiando poco a poco. Yo creo que hay un antes y un después en el 2017 con la ley de aborto, porque la sociedad chilena tomó más conciencia respecto a sus propios derechos, de que en temas tan controversiales como estos, la pregunta es ¿quién tiene que decidir? ¿Tiene que decidir un Congreso? ¿Tiene que decidir el Estado? ¿Tiene que decidir las iglesias? ¿O en cambio es todo un asunto de libertad individual? Porque claro, estamos hablando de temas donde la sociedad no tiene un acuerdo unánime sobre qué hacer en esas circunstancias. Pero entonces frente a la diferencia, la pregunta es ¿quién decide? ¿No? Y ahí, en el caso de mi voto sobre aborto y en este caso de eutanasia, el principio creo que es el mismo, es el Estado no tiene por qué decidir o interceder o interferir respecto de la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Hay ciertos espacios de libertad individual donde el Estado no tiene que fijar una pauta común, ni única, ¿no? Y aquí en el proyecto nos basamos en un autor que seguramente ustedes lo han estudiado, que se llama John Stuart Mill, un inglés que en el siglo XIX escribió un maravilloso libro, casi poético, digo yo, que se llama Sobre la libertad, On Liberty. Y este libro es un verdadero manifiesto en favor de la libertad versus el poder dominante en una sociedad. Es decir, en una sociedad puede haber una posición muy mayoritaria, y en Chile la había, respecto a estos temas, que se confundían con la dimensión religiosa, en donde había una posición muy mayoritaria en el pasado. Digo en el pasado porque todo esto ha cambiado. Pero esa posición muy mayoritaria en lo religioso, que influía en las leyes, no tiene por qué imponer esa creencia única y particular al total de la sociedad. Y entonces en ese libro de Stuart Mill, maravilloso, lo que hace es definir cuál es el espacio en donde la sociedad tiene derecho o legítimo interés en interferir en la conciencia individual y cuál no. Entonces es una reivindicación del espacio de soberanía individual en donde el Estado no tiene por qué, o la sociedad, en todas sus versiones, no tiene por qué interferir, ¿no? Bueno, ese era el principio, la inspiración y el contexto un poco social en el país cuando presentamos eutanasia. Me costó reunir las firmas, ¿no? Aquí, me imagino, Leona, ya también hay que reunir firmas de los colegas para presentar los proyectos. Teníamos que reunir 10 firmas. Nos costó mucho. Porque muchos nos decían, mire, el mundo católico, el mundo evangélico se va a enojar con una ley como esta, entonces no se puede presentar. Vamos a perder las reelecciones, así me lo decían directamente los parlamentarios. Pero bueno, lo presentamos igual. Y en esa época era un proyecto contracultural. Yo creo que la sociedad chilena estaba en una posición más conservadora en aquella época. Pero todo esto ha cambiado. Y hoy día tenemos, por una parte, ha ayudado, por supuesto, el desprestigio de la iglesia a propósito de los casos de abuso. Entonces ha perdido influencia en la sociedad de la iglesia. El Congreso se ha renovado bastante. Por lo tanto, estamos frente a un escenario muy distinto. Y eutanasia, que era un tema tabú en el Congreso, no se tocaba. Estaba como prohibido su legislación, logramos que se pusiera en tabla por primera vez. Y entonces se abrió un debate en la sociedad chilena, en los medios de comunicación, y lo que empezó a pasar, que fue algo bien bonito, es que en las distintas familias, la gente empezó en los domingos, en los almuerzos, a discutir qué pasaría si estuviera yo en una circunstancia extrema, ¿no? Y se dio un debate cívico que no se había dado en Chile, lamentablemente, porque era un tema tabú, que los medios de comunicación no trataban, lamentablemente. Y se dio y lo que comenzó a pasar es que las encuestas de opinión de distintos tipos de universidades, centros de estudio, en fin, empezaron a mostrar un apoyo mayoritario a esta ley. Cuestión que a mí me sorprendió mucho, porque yo pensé que era un proyecto minoritario, que era un proyecto más de vanguardia para abrir este debate, pero no. Nos encontramos con que la sociedad chilena tenía una sensibilidad compasiva por una parte y también muy práctica respecto de esto, porque le había tocado ver el sufrimiento de muchos familiares o amigos. Bueno, este proyecto tiene 3 causales. Yo creo que es un proyecto minimalista, no un proyecto maximalista. Tiene 3 grandes causales, y lo voy a explicar muy en breve para luego ofrecer la palabra a León. La primera causal es un paciente que tenga una enfermedad terminal, ¿no? La ciencia llegó a su límite, no puede ofrecer curación, y por lo tanto se pronostica que la muerte está próxima en el tiempo, ¿no? Segunda causal, enfermedades que no necesariamente son terminales, pero sí que producen un sufrimiento intolerable al paciente, un sufrimiento físico, ¿no es cierto?
aquí están todas las enfermedades degenerativas, que la muerte no está necesariamente tan próxima en el tiempo como una enfermedad terminal, pero sí que genera un deterioro en el paciente y que le produce un daño y un sufrimiento físico intolerable, dice la ley, ¿no? Y la tercera causal, que no se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que esperamos reponer en el Senado, es una causal de sufrimiento psíquico, que no tiene nada que ver con las enfermedades mentales, sino que más bien tiene que ver con esta película de Almodóvar, Mar Adentro, lo explica muy bien. Una persona que no siente su cuerpo, que no tiene una enfermedad terminal, pero que solo puede mover su cabeza, y él después de 30 años postrado se siente ya preso de su cuerpo. Y él habla de sufrimiento psicológico, ¿no? Es para ese tipo de casos. Personas que dicen, me siento preso de mi cuerpo. Y, ¿cuáles son los requisitos de la ley? Ser mayor de edad. Lamentablemente se rechazó la incorporación de menores. Yo entiendo que Colombia, en eso es un ejemplo no solo latinoamericano, sino mundial, de reconocer este derecho también para menores de edad, con resguardos, por supuesto, pero entiendo que la Corte Constitucional colombiana lo ratificó, y eso es un gran ejemplo. La verdad, León en general ha sido Colombia un ejemplo admirable, como el primer país de América Latina que lo tiene, que tiene este derecho a la muerte digna. Bueno, entonces, mayor de edad, lamentablemente no fue mal, no logramos una mayoría respecto de menores. Segundo requisito, estar en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Claro, en este caso el médico tratante tiene que cerciorarse de que así sea, y luego hay una opinión de un segundo profesional, un especialista, para saber que estamos frente a una persona que puede tomar libremente esta decisión, ¿no? Tercer requisito, que sea una decisión libre de cualquier presión externa, o sea, que no sean ni familiares ni cualquier otro que presione para tomar una decisión de esta naturaleza, y esto es muy importante, que sea una decisión prolongada en el tiempo. O sea, el médico tiene que cerciorarse que sea una decisión consciente, meditada, no de un día para otro, ¿no? Bueno, la ley contempla la posibilidad también de que los pacientes, con o sin diagnóstico, o sea, uno lo puede hacer con anticipación, pueda establecer su voluntad de manera anticipada, ¿no? En una especie de testamento vital. Yo puedo decir, si estoy en estas circunstancias médicas, esta es la instrucción para quienes me traten, ¿no? Para el equipo médico que me trate. Y puedo establecer ahí entonces la solicitud de una eutanasia, si cumplo con los requisitos de la ley, ¿no? Bueno, termino diciendo que se aprobó en la Cámara de una manera histórica, con una amplia mayoría. Hoy está en el Senado, pronto a ser discutido y votado, y yo soy muy optimista de que este proyecto se va a aprobar, que vamos a ser nosotros en Chile el noveno país del mundo que cuenta con este derecho a morir con dignidad, porque al final se trata de eso, se trata de consagrar un nuevo derecho, que aquellos pacientes que estén en esas circunstancias extremas puedan tomar la decisión. Estamos hablando de un nuevo derecho y que algunos llaman también la última libertad, ¿no? Es la última libertad. Yo tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo, sobre mi propia vida, en esa circunstancia extrema, y el Estado no tiene ninguna legitimidad ni ningún interés legítimo para obligarme a sufrir en esa circunstancia, que es lo que sucede hoy día, una obligación de sufrir. Entonces, bueno, es un triunfo del Estado laico, es un triunfo de los valores de la compasión y también un triunfo de las libertades civiles. Eso, Pablo, lo dejo hasta acá para poder escuchar con mucha admiración a León. Y como dije, hemos seguido mucho lo que pasa en Colombia y lo seguimos con harto aprecio y admiración. Muchas gracias, Vlado. No, a ver, saludar a María Alejandra, Vlado, a ti, pues. Yo creo que ustedes vienen avanzando, y creo que han avanzado más que Colombia. Creo que en el sentido de legislar, han avanzado más que Colombia. Pues Colombia yo creo que es de los países incluso, para mí, están más atrasados en términos de libertades. Aquí, pues hasta ahorita, hasta el 91, la Constitución venía y, hecha por la Iglesia Católica. Era una Constitución netamente conservadora, donde el fundamental, o sea, lo fundamental en la Constitución era Dios. Una cosa tremenda. Fue en el año 91. Nosotros tenemos una nueva Constitución a partir del año 91, que fue producto además de procesos de paz, de procesos de paz de, de,
de las insurgencias del M-19, del EPL, bueno, de todos esos procesos de finalizando la década de los años 80. Ahí surgió la Constitución del 91, esa Constitución donde una buena parte pues era de sectores de alternativos, de izquierda, estaba el M-19, estaba el Partido Liberal y el Partido Conservador y algunas expresiones minoritarias. Pero vimos cómo llegó una buena bancada a esa constitución, a esta constituyente, que eran de sectores alternativos. Se logró avanzar. Yo creo que ahí se logró avanzar, tanto que quedó y ya, por lo menos, en sus derechos, quedó ya constituido como un país laico. Pero se encuentra uno con cosas también, Vlado, aterradoras. Estoy por aquí en un municipio, estoy en un hotel, y me puse a relojar el hotel. Yo de donde voy siempre miro los hoteles que hay en una habitación, y me encuentro en el hotel Nuevo Testamento. Y estamos en un país laico. Ahí te das cuenta cómo me lo encontré aquí en un caboncito. Me encontré, vea, está municipio de Antioquia y está la Biblia. La Biblia, no está el Corán, no hay otra cosa, está la Biblia. Y eso es un país laico. Ahí te respondo más o menos en dónde estamos nosotros. No es así como tan de pronto que hemos avanzado. Yo creo que la Constitución de 91 fue muy importante en varios términos. En posibilitar, por ejemplo, crear las altas cortes. Y eso es lo que ha pasado aquí en Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Congreso de la República, aquí también se compone igual. Está la Cámara y está el Senado. La Cámara de Representantes representa las regiones, se elige por regiones. El Senado se elige a nivel nacional. Entonces, los proyectos de ley o actos legislativos también pasan por las dos. Surten los mismos debates, cuatro debates o ocho debates. Surte lo mismo. Pero ha sido un Congreso netamente conservador, o sea, que obedecen a unas lógicas todavía muy, muy enchapadas a la antigua. Por eso es que no se ha podido legislar en estos temas. Es que aquí, si bien hoy tenemos, por ejemplo, en los mismos tres casos, el derecho al aborto, malformación del feto, peligro de muerte de la madre o un caso de violación. Pero es porque la Corte Constitucional así lo hizo. O sea, el Congreso de la República no ha sido capaz. O sea, todo este montón de gente no han sido capaces de sacar una ley de estas. Entonces, ha sido la Corte Constitucional quien ha brindado las garantías constitucionales a su ciudadanía. Esto es lo que me parece a mí delicado. O sea, si hay un Congreso de la República que tiene que legislar, que tiene que volverlo leyes, pues el que le ha tocado legislar y cuidar los derechos de la ciudadanía ha sido la Corte Constitucional. O sea, la Corte está vigilante de la Constitución, pero le ha tocado legislar porque los congresistas han mostrado una absoluta incapacidad de hacerlo. Y es por lo mismo, porque Colombia es un país donde el 95% de la población son católicos. Entonces, ellos están midiendo constantemente si les favorece más apoyar algunas iniciativas o van a perder su caudal electoral. Entonces, no están pensando en la gente, la necesidad que puede existir para tocar algunos temas. En este caso, por ejemplo, del aborto, pues ha sido la Corte Constitucional. En el caso también de la muerte digna, de la eutanasia, pues ha sido la Corte Constitucional. Es que la Corte desde el año 97, esto existe desde el 97, pero porque fue la Corte. Vlado, en el Congreso de la República hemos tenido 15 iniciativas, 15, para intentar legislar sobre este tema, la eutanasia. El que más avanzado ha pasado a segundo debate. El que más avanzado ha pasado a segundo debate, que fue ahorita empezando este año. Y no se volvió a mencionar, pasó a segundo debate. De resto, todos se hunden por trámite legislativo, se hunden por falta de por cualquier cosa, o lo hunden en votación, en la comisión. No pasa. Estamos muy atrás. Chile, por lo menos, y otros países de Latinoamérica han avanzado. Yo creo que Chile antes, ahorita, nos dio un gran ejemplo a nosotros. Por eso creo que los jóvenes, ahorita, después del 28 de abril, en ese paro nacional, en ese estallido social, pues, de alguna manera fue un ejemplo también de nuestros hermanos chilenos. Por lo menos Chile, tuvimos Allende allá en el 73, hemos tenido gobiernos, yo creo que de alguna manera alternativos,
nosotros pues obviamente no hemos tenido como esa posibilidad. Pero bueno, yo creo que aquí lo más importante es cómo avanzamos. Hoy en Colombia tenemos una gran posibilidad, como en Chile, de poder avanzar. Y nosotros sí creemos que podemos tener un Congreso mayoritario porque tenemos que legislar y legislar con estos temas. Hoy es la Corte. Aquí tuvimos un caso que se resolvió apenas hace un par de días. La señora Marta Sepúlveda, no sé si lo escuchaste acá, ya le habían autorizado la eutanasia a la señora, una señora de Medellín, del municipio de Bello, donde yo soy, ya le habían autorizado y la señora estaba feliz con su hijo. Entonces, la IPS toma la decisión de no hacerle la eutanasia, que porque la señora estaba muy feliz, que porque la señora estaba comiendo de todo, que porque la señora estaba tomando cerveza, que porque se estaba riendo en todas las entrevistas. Entonces toma la decisión de no hacerle la eutanasia, que nos parece muy sorprendente. Entonces tuvo que ser la Corte Constitucional quien se pronunció, y un juez de la República obligó a la IPS a hacerle el procedimiento, que se lo tienen que hacer ya esta semana. Pero tuvo que haber sido la Corte que pronunció y un juez de la República que los obligó. Entonces yo sí creo que falta materia legislativa, falta avanzar en términos de derechos y sobre todo esos temas tan sensibles que es la muerte digna. El Congreso de la República tiene que legislar. O sea, la Corte Constitucional ha hecho la tarea, pero está usurpando lo que la Corte tiene que hacer. Entonces aquí lo que hay que buscar es cómo cambiamos también estos legisladores para que realmente piensen en lo que hay que hacer. Que lo que hay que hacer es legislar para la gente. Y en este caso, en lo que ha hecho la Corte, pues yo aplaudo lo de la Corte, ha avanzado, una Corte moderna que ha avanzado en cuidado de la Constitución y en el cuidado de los derechos de la gente. Pero el Congreso de la República es un Congreso definitivamente muy, muy pensado en la lógica de la moral católica de este país. Un poco, como lo decimos aquí, muy camandulero, que no piensa sino en cómo conservar un montón de votos, pero no conservar los derechos de la gente. Entonces, ha sido más por ese lado, por la Corte Constitucional, que por el mismo Congreso de la República. Nosotros en esta cátedra valoramos sus luces y admiramos enormemente la vocación de servicio público que tienen nuestros dos ilustres invitados esta tarde, noche. Y nos gustaría hablar demasiados temas con ustedes, pero esta cátedra también tiene por objeto poder reflexionar lo que está pasando actualmente en el mundo, en el planeta. Y a nivel internacional, el Estatuto de la Corte Internacional ha ratificado distintos tipos de delitos internacionales, como el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, etc. Pero hay un nuevo delito que ha sido y está siendo preocupación de muchas almas nobles, y ha sido también eco de muchos legisladores a nivel internacional, que es el delito que se comete contra el planeta en particular, llamado ecocidio, y que está pidiendo ser incorporado también al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ustedes, desde sus visiones como parlamentarios, como legisladores, ¿qué percepción tienen ante esta nueva figura típica? Típica me refiero en el contexto de delito penal. Nos gustaría saber su opinión, Blau y León. Partamos por Blau. Súper, muchas gracias, Pablo. Sí, hay una campaña internacional que la cual yo adhiero en Chile y que hemos incluso presentado esto en el Congreso Nacional, que tiene que ver con que ya la Corte Penal Internacional ha sido un tremendo aporte civilizatorio, ¿no? Un nuevo consenso civilizatorio respecto de derechos humanos. Es decir, se entiende que la comunidad internacional va a proteger ciertos derechos fundamentales que no pueden ser violados bajo ningún contexto ni circunstancia histórica. Ningún gobierno puede ejercer el poder para violar derechos fundamentales, ¿no? Y eso ha significado la persecución de algunos criminales internacionales que al hacer un delito en contra de una persona se entiende como un delito contra toda la humanidad, ¿no? Los delitos de lesa humanidad.
En ese caso, por ejemplo, Slobodan Milosevic, que no es Milosevic, es con L, Milosevic, que le llamaban el carnicero de los Balcanes, ¿no? Fue justamente procesado y condenado y preso por la justicia internacional, ¿no? Y entonces, en este caso, la Corte Penal, que persigue este tipo de delitos, la idea es poder ampliar su ámbito de acción, no solamente a delitos de lesa humanidad, sino que también incorporar un atentado contra el medio ambiente como parte de lo que se denomina el ecocidio, ¿no? Es decir, si es que hay una persona, un gobernante, una gran compañía que haya producido en algún lugar del planeta, independiente de donde esté, un atentado contra el medio ambiente significativo, entonces que también la Corte Penal pueda tomar justamente acciones penales en contra de él. Y esto es finalmente una tremenda amenaza en contra de aquellos que explotan partes del planeta en distintos continentes y que en el contexto de cambio climático ya se trata de una cuestión de supervivencia, poder frenar esa explotación, ¿no? Es de supervivencia. Por lo tanto, es darle una categoría penal internacional al ecocidio. Y bueno, esto lo tienen que hacer básicamente la ONU, ¿no es cierto?, a través de, y los distintos estados, a través de el pacto que funda la Corte Penal Internacional para poder ampliar su ámbito de acción. Eso, yo diría, en resumen, es clave en un contexto de cambio climático para la supervivencia de nuestra especie, pero no solo de la nuestra, de muchísimas otras especies que desaparecen al día, 200 especies diarias son extinguidas, se extinguen diariamente, 200. Y esto es, por supuesto, un efecto en cadena. Entonces estamos frente a un escenario tremendo. Aquellos criminales que destruyen el medio ambiente tienen entonces que ser perseguidos internacionalmente. Porque hay países que por su debilidad institucional, por ejemplo, no logran perseguir a este tipo de criminales porque tienen demasiado poder dentro de sus países, porque el sistema judicial nacional es corrupto o por cualquier otra circunstancia. Bueno, surge esta instancia superior internacional para poder hacerlo. ¿Cuál es la experiencia en Colombia, querido León Freddy Muñoz? Bueno, no, nosotros en Colombia, los que trabajamos en tema de medio ambiente, pues aplaudimos este inicio, por lo menos, de la Corte. Pero tenemos unas preocupaciones en Colombia muy profundas, porque no, en nuestra legislación, en nuestro código penal, pues no se tipifica esto como un delito real, es una acción leve, porque incluso desde el mismo Estado, pues lo que es muy permisivo, es un Estado completamente permisivo para hacerle daño al medio ambiente. Por ejemplo, aquí hoy se aprobó hacer pilotos de fracking. O sea, hoy se puede hacer fracking en nuestro país. ¿Y qué más dañino que el fracking? Un gobierno, el presidente que tenemos actualmente, pues estando en campaña, se comprometió que no iba a haber fracking en su gobierno. Y hoy él ha sido el que aprobó el fracking. Hoy hay pruebas de fracking en nuestro país. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues va, obviamente, a acabar con los acuíferos. Pero también tenemos casi el 70% de solicitudes de minería. O sea, hoy tenemos licencias por todas partes, incluso se han atrevido a tal cosa que hay solicitudes de licencia en páramos. El caso del páramo de Santurbán, que ha sido muy mencionado, que tiene solicitud de licencia y tienen deseo de entregarle la licencia a una multinacional. O sea, todo el extractivismo se está viendo a flor de piel en nuestro país. Aquí han hecho estragos, la AngloGold Ashanti, todas esas multinacionales, mineras, petroleras, o sea, todo el extractivismo está acabando con nuestro país y no estamos haciendo nada. Es más, hay otro caso muy delicado, por ejemplo, hoy tenemos casi 40 millones de ganado, de 40 millones de hectáreas en extensión de ganado. O sea, hoy vive mejor una vaca que una persona. Una vaca aquí tiene más o menos una hectárea por cada vaca. Y sabemos que las reses
son las que más daño le hacen al medio ambiente. Los gases de efecto invernadero son contaminantes, son extremadamente frágiles con las vacas. Un 37% de los gases de efecto invernadero son producidos precisamente por las vacas. Y eso lo ha permitido. Incluso se han atrevido a tanto que en el Plan Nacional de Desarrollo pues, pidieron ampliar la frontera agrícola en nuestro país, pero era el único sentido. O sea, el ministro del Medio Ambiente nos pidió que le aprobáramos ampliar la frontera agrícola, y la frontera agrícola la amplían es para meter vacas, y aquí quieren meter y meter vacas todo el tiempo. Entonces, eso yo creo que son para nosotros pues, los que son delitos. Para mí todo eso es un tipo de delito porque estamos dañando el medio ambiente. Y lo otro es el caso de las fumigaciones con glifosato. Pues ya sabemos que están prohibidas en otros países. Aquí volvieron las expresiones aéreas con glifosato. Y sabemos lo que está pasando con el glifosato. Pues no solamente está acabando con el medio ambiente, está acabando con la naturaleza, sino que está acabando con la vida humana. O sea, le está haciendo daño a los humanos. Entonces son un montón de series de prácticas que las hace el mismo gobierno que autoriza este tipo de prácticas que están acabando con el medio ambiente. Entonces yo sí creería que aquí el debate tiene que ser más profundo, sobre todo en estos países. Y Colombia es el segundo país del mundo, el segundo país del mundo más biodiverso. Y lo que estamos haciendo es acabarlo y acabarlo y acabarlo. Y viene precisamente con esa flexibilidad que tienen las normas, además porque montaron un negocio alrededor de eso. Aquí hay un negocio montado, que son la clase política corrupta de nuestro país, con las multinacionales e incluso a esas multinacionales que están haciendo este tipo de daños, pues les dan exenciones tributarias. Entonces vemos cómo es la connivencia de la clase política corrupta con las multinacionales y están acabando con el medio ambiente. Este debate yo creo que es muy interesante y por eso como pueblo latinoamericano debemos de darlo. Tenemos una responsabilidad con el cuidado del planeta, pero sobre todo en Latinoamérica tenemos que juntarnos y dar debates claros. Y para terminar, Vlado y Pablo, aquí no se quiso firmar el acuerdo de Escazú. O sea, Colombia no lo firmó. Tenía que pasar por el Congreso y no lo aprobaron. Entonces aquí es el país hoy de Latinoamérica y unos del mundo donde más defensores del medio ambiente están matando. Lo que va de este año, han matado 65 líderes sociales defensores del medio ambiente. Entonces ya vemos lo que está pasando en Colombia. Yo creo que eso es una alarma, una alerta que tenemos que prender porque Colombia se está prestando para hacerle un daño enorme al medio ambiente. No estamos protegiendo lo que es. Entonces yo creo que ese debate es muy interesante. Ojalá la Corte pues, se pronuncie más a fondo y pueda empezar a hacer grandes investigaciones en estos países donde es tan evidente el daño que se le está haciendo al medio ambiente, incluso por parte del mismo Estado, por ser tan permisivo con este tipo de licencias. Excelente. Bueno, como estamos en distintos usos horarios y tenemos invitados de distintos países, vamos a aprovechar de otorgar la palabra para que cualquiera de nuestros invitados a la sesión de hoy puedan formular alguna consulta, alguna duda, algún planteamiento. Ustedes saben básicamente cuál es el procedimiento para llevar a efecto. Tienen que solicitarla con su mano virtual. Veo que solicita la palabra Sergei Strankowski. Sergei, tienes la palabra. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en día. Buenas noches, León. Un gusto tenerte acá. Vlado, buenas noches. Tengo unas preguntas para ambos, porque de todas maneras me interesa qué es lo que sucede en nuestro país hermano Colombia. Respecto a la eutanasia, hay dos preguntas que para mí son fundamentales. ¿Qué pasa cuando una persona está con una enfermedad terminal, pero sufre de demencia en cualquier aspecto? Demencia senil, Alzheimer, como se quiera llamar. ¿Quién toma la decisión? O si se puede tomar de manera que esta persona tenga una muerte digna y deje de sufrir, porque independiente de que tenga Alzheimer o demencia, como les decía, como se quiera llamar, igual sufre esa persona. Y lo mismo, me gustaría saber qué sucede con los niños que tienen enfermedades terminales que también sufren. Los niños, muchos niños, sobre todo los pequeños, lloran en silencio porque no saben expresar su dolor. Sin embargo, sufren a lo mejor igual o a lo mejor más que los adultos, porque no tienen cómo expresarse.
y me gustaría saber eso en primera parte. En la segunda parte me gustaría también, esto va directamente relacionado con Chile, pero también puede que sea un ejemplo en donde tú puedas comentarme, León. Resulta que nosotros hace unos años atrás un ciudadano israelita, por cosas que no quedaron muy claras al final, quemó el Parque Nacional Torres del Paine, que es un parque nacional reconocido a nivel mundial, creo que una de los, ¿cómo se llama esto? Maravillas que hay en el mundo. Este ciudadano, al final, por lo que yo tengo entendido, solamente recibió una culpa de pagar una multa y eso sería todo. Mi pregunta es, ¿en qué situación se encuentra tanto en Colombia como en nuestro país el endurecimiento, el efectivo endurecimiento de las penas contra el medio ambiente o el ecocidio? ¿Y de qué manera, de acuerdo a lo que León nos decía, de qué manera aquellos corruptos o aquellos que buscan su propio beneficio se les puede combatir? Eso sucede tanto en Chile, en Colombia, en Uruguay, donde sea. Siempre vamos a tener ese tipo de gente. Eso es lo que me gustaría contestar, o sea, preguntar. Y muchas gracias por la exposición de ambos. Es muy, muy, muy buena, muy interesante y da para mucho. Gracias. Aprovechemos también de tomar las preguntas inmediatamente para darle emplazamiento a nuestro invitado. María Alejandra, tu pregunta, después Gabriel Llanos y terminamos con Samuel Benavides. María Alejandra. Muchísimas gracias, Pablo. Una pregunta muy puntual. Nosotros en la experiencia latinoamericana tenemos que países como Ecuador, que fue pionero pues, en el tema, también Bolivia, ellos han declarado la constitucionalización de los derechos de la naturaleza. Pregunta técnica, ¿ustedes creen que es insuficiente la constitucionalización? Segunda pregunta, ¿el hecho de consagrar el ecocidio en los códigos penales no sería un abuso de ese jus puniendi, de esa capacidad o facultad que tiene el Estado de crear delitos? Muy bien, damos la palabra a Gabriel Llanos. Muchas gracias. Más que preguntar, sugerir una visión. Este espacio es un espacio espiritual y el tema sí es muy apropiado, pero se puso bajo un punto de vista político. No veo yo la visión espiritual, el enfoque espiritual, cómo entender este fenómeno, cómo apoyar o cómo negar el derecho a decidir la propia muerte, como un derecho, no como derecho humano, como un derecho espiritual. Bajo el punto de vista del ecocidio, todo este daño planetario, ¿de dónde viene? ¿De una visión material o de una visión espiritual? Las empresas que han venido destruyendo no nada más la economía de la gente, sino que el ecosistema mundial. No estamos hablando de un país, es un problema global. ¿Y cuál es la visión espiritual de esto? Yo propongo de que tenemos un, digamos, atraso, o digamos, tenemos un gran avance científico, tecnológico y materialista. Pero tenemos un desarrollo desigual de conciencia espiritual. No estoy hablando de religiones. Las religiones de cualquier color han sido tradicionalmente conservadoras. No son innovadoras, ni son, digamos, la punta de lanza para reconocer derechos legales, humanitarios, ni espirituales.
cuál sería la postura de este espacio espiritual y de estos asistentes que están buscando desarrollo espiritual y una expresión espiritual. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por tu intervención. Disculpa que tenemos que seguir avanzando por los distintos horarios. Tiene la palabra Samuel Benavides. Gracias, señor director. Una consulta técnica. ¿Cuáles son las distintas propuestas legislativas que se tienen en torno al reconocimiento del ecocidio, ¿ya?, tanto en Chile como en Colombia? Esa es mi pregunta, estimado Pablo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Bueno, estimados e ilustres invitados de esta noche, Vlado Mirosevi y León Freddy Muñoz, si se pueden hacer cargo de manera general en poder tratar estas inquietudes de nuestro asistente, estaríamos pero muy contentos y agradecidos por sus luces. Vlado y posteriormente León. Súper, muchísimas gracias. Bueno, sobre la pregunta de Sergei respecto de la demencia senil o algún otro tipo de enfermedad que quite autonomía al paciente, nosotros establecemos en la ley el testamento vital, ¿no? No le llamamos testamento para no mezclarlo con respecto a cosas patrimoniales, pero la verdad es que permite este documento notarial que el paciente deje por anticipado su voluntad, incluso no siendo paciente. Yo ahora puedo ir, estando sano, sin diagnóstico, ir a un notario y establecer una solicitud para que quede por escrito, ¿no es cierto?, ante un ministro de fe, que yo quiero, en estas circunstancias médicas, que se me practique, por ejemplo, una eutanasia, ¿no? Entonces, si yo estuviera en el futuro con una demencia senil o algún otro tipo de enfermedad mental que pierda mi autonomía, el médico, antes de tratarme, tiene que ir a este registro nacional y buscar si es que yo tengo o no una instrucción para él, ¿no? Y entonces resolvemos de esa manera. Ahora, si la persona, el paciente, no estableció anticipadamente su voluntad, no hay manera de hacerse cargo en la ley, porque el principio filosófico es que se respeta la voluntad del paciente. Por lo tanto, nadie puede decidir por el paciente. No se externaliza esta decisión ni a la familia, ni al equipo médico. Nadie podría tomar esa decisión, ¿no? Respecto de las penas ambientales, Sergei, sobre el segundo tema, en Chile estamos todavía muy débiles, porque ¿cuál es el paradigma que habitamos? Yo creo que esto me atrevería a decir que es bastante latinoamericano, pero en Chile al menos el paradigma es el que contamina paga. Entonces la legislación está más orientada al pago monetario de una multa. Por ejemplo, si hay una contaminación en la quinta región, la empresa responsable de eso, en la medida que se acredite, tiene que pagar al Estado. Ahora, esa recaudación es nacional, no se queda en Valparaíso. O sea, ni siquiera es que esa plata se utilice para remediar luego el daño ambiental, sino que simplemente es una recaudación nacional. Y generalmente son bajas las multas económicas. Y entonces ese paradigma está equivocado. No puede ser que el que contamine pague. Eso está bien, pero tenemos que ir más allá. Y en eso yo te diría que está muy bajo todavía las penas y la amenaza de cárcel para aquellos que contaminen. Está muy bajo, muy débil todavía eso. Respecto a la pregunta de María Alejandra sobre el ecocidio, y lo conecto con la pregunta de Samuel. Para que esto avance en el mundo, tiene que primero modificarse el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el tratado que funda la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, esta campaña que se está dando a nivel internacional es justamente para que los países se pongan de acuerdo en la ONU para establecer el ecocidio como parte de los delitos que la Corte tiene que perseguir, ¿no? Entonces esa es la propuesta, muy concreta. Ahora, nosotros no lo podemos hacer unilateralmente, lamentablemente, Samuel. Nosotros como país lo que tenemos que hacer es promover en instancias internacionales, ponernos de acuerdo con el resto de la comunidad internacional. Entonces, más que modificar una ley chilena, no, lo único que hemos hecho en el Congreso es presentar una solicitud al presidente para que el presidente en los foros internacionales se comprometa con otros países a avanzar en esta dirección, para modificar el Estatuto de Roma. Esa es la propuesta, no es legislativa en estricto rigor, porque no es cambiar una ley nacional, pero es una recomendación al presidente.
Sobre la pregunta de María Alejandra, nos preguntaba, olvidé un poco la pregunta, creo que era si es que, no, de hecho no recuerdo bien, a ver si María Alejandra nos puede recordar en resumen, me puede recordar a mí en resumen la pregunta. Era sobre el jus puniendi. El jus puniendi. El derecho del Estado a sancionar. Y tipificar sí. conductas, ¿no? La tipificación, sí. Sobre todo la tipificación de las conductas. ¿No sería de pronto un abuso y no nos basta la constitucionalización de los derechos de la naturaleza? Ah, bueno, respecto a los derechos de la naturaleza, sí. En Chile una muy buena noticia es que yo estoy seguro, que la nueva constitución que se está discutiendo hoy día en una convención constituyente va a establecer los derechos de la naturaleza. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No está tan claro, y en esto hay un gran debate actualmente sobre cómo hacerlo. Porque claro, Ecuador es un ejemplo, pero tampoco es un ejemplo desde el punto de vista de la redacción, pero en la práctica no ha sido necesariamente los efectos que se esperaban, no han sido los que hoy día podemos ver en la realidad. No, hay un gran debate. Realmente, María Alejandra, no me atrevería a responder cómo Chile va a resolver esto, porque he hablado con muchos constituyentes, ¿no? Y hay un consenso de que los derechos de la naturaleza van a estar expresados. Pero cuál va a ser la fórmula no está tan claro. Y no me atrevería a hacer un pronóstico. Como yo en general he sido bien conservador en los pronósticos de la convención. No me atrevo a hacer muchos pronósticos porque está todo en proceso, ¿no? Y todo puede pasar, todo puede cambiar. Así que no me atrevo mucho a hacer pronóstico. Respecto de la pregunta de... No sé si había una segunda pregunta, María Alejandra. Creo que sí, ¿no? No, ya. Ah, esa ya, era básicamente en esencia. Perfecto. Y sobre lo que decía Gabriel, muy breve. Tomo nota de la crítica. Ahora, respecto a la dimensión espiritual, decir un par de cosas sobre eutanasia en específico. Hay varios libros maravillosos sobre el final de la vida, ¿no? El libro tibetano de los muertos les recomiendo que lo vean, que lo lean. Está en audiolibro y está también una versión traducida a español, muy extendida, en todas partes lo pueden encontrar. El libro tibetano de los muertos, que se refiere a cuáles son las prácticas meditativas de acompañamiento tanto al paciente como a la familia en el final de la vida. Es un libro maravilloso, lo escribe un maestro que se dedicó y que aprendió esto en el Tíbet y que luego lo escribe y lo difunde en Occidente. Yo creo que vale mucho la pena leerlo. Pero así como eso, hay varios libros más para entender esto desde una mirada compasiva. Yo particularmente, que soy seguidor del Dalai Lama y de la tradición budista, considero que el debate de fondo filosófico y espiritual es sobre la compasión, ¿no? Esa es la manera donde podemos abordarlo, desde la compasión, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Y el propio Dalai Lama ha fundamentado su posición favorable a la eutanasia desde ahí, desde la compasión, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista más del derecho y de la filosofía política, ya lo que he explicado, Stuart Mill y otros han hecho un tremendo aporte en ese sentido. Lo dejo hasta acá. Muy bien, muchas gracias, Vlado. Bueno. Querido León. No, yo creo que Vlado lo dijo todo. Bueno, un poco como a intentar coger algunos elementos. A ver, aquí, pues en temas de poder poner las penas más fuertes, creo que es precisamente algo que estamos en mora, y es precisamente reformar, una reforma profunda de la justicia. Aquí, igual que otros países, pues aquí el que comete un delito ambiental o el que contamina, que es un delito ambiental, pues es un delito menor, pues obviamente la sanción es pecuniaria, es simplemente pague. Y la empresa, la entidad encargada de eso es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es la empresa que es obviamente del gobierno nacional, que también obedece mucho a las lógicas de quién es el amigo que hizo el daño, quién fue el que contaminó. Aquí hemos tenido varias experiencias que son un poco delicadas. Ahorita que Alejandra mencionaba que yo nací en Ituango,
pues en Ituango hay un proyecto, que Ituango se conoció por un proyecto eléctrico, allí una hidroeléctrica que se llama Hidroituango. En Hidroituango que se cometieron errores ambientales profundos, que tuvo que ver con la, precisamente con el modelo, como se inundó, pues fue un error, porque todos los árboles los tiraron y eso causó pues unos problemas. Además hicieron unos túneles de desviación para poder represar el río sin licencias. Entonces causó una catástrofe enorme, que el río se represó y se secó un rato. Entonces acabó con los pescados, la represa no se puede desembalsar, ya los nutrientes del río se acabaron. Un río además, que es el río Cauca, que está dentro de la legislación nuestra como un río sujeto de derechos. Aquí tenemos dos ríos en Colombia que son sujeto de derechos, que la Corte también, por fallos de la Corte, pues se les dio la categoría de sujeto de derechos. El río Cauca, que es un río de sujeto de derechos, pues sufrió eso, y la sanción a estas empresas que hicieron este daño, pues es pagar 1.800 millones de pesos, un poco más de 500 mil dólares. Y eso es lo que hace, el daño ambiental tan enorme simplemente se va a resarcir con un poco de dinero. O sea, y ahí vienen los daños sociales para las comunidades de aguas abajo de la represa, una cantidad de pescadores, de mineros artesanales, a todo lo que la dinámica del río cambió totalmente por este error humano, pero lo único que hacen es pagar con dinero, con recursos económicos. Y eso es lo que ha pasado. Igual está pasando con el Atrato, que es otro río sujeto a derecho. Entonces, claro, aquí las penas no son penas, no están dentro del código penal tipificado como tal, y que de pronto tenga medida de aseguramiento o tenga prisión intramural. No, se va a resarcir fácilmente con plata. Entonces, eso por ese lado creo que es que las penas hay que empezar a mirarlas profundamente. Con la eutanasia, pues aquí en Colombia hay facilidad en los niños, pero con los padres. Ya depende pues de lo que dicen las tres condiciones, con los padres se recomienda. En eso se ha avanzado un poco, pero como dije antes, ha sido por la Corte. La Corte es la que se ha encargado, no el Congreso, sino que ha sido la Corte que se ha encargado de legislar en este sentido, o sea, obligando lo que tiene que hacer el Congreso. Yo creo que lo que hay que hacer, aquí hay que hacer es realmente un acuerdo sobre lo fundamental, y tiene que ser un acuerdo humano. Este planeta no va por buen camino. Lo que está pasando en la selva amazónica es una cosa completamente terrible, tanto en la selva amazónica colombiana como como brasilera, como peruana. Todo lo que está pasando allí es una cosa realmente terrible, y no estamos haciendo nada para solucionarlo. Lo que está pasando con el extractivismo, ese modelo económico, energético, pues si no nos ponemos de acuerdo como sociedad, pues este país, yo creo que eso es lo que ahorita decía Gabriel, cómo miramos los asuntos de lo humano, de la naturaleza, como un asunto también espiritual. Yo creo que en eso sí tenemos que ir a lo espiritual para poder ir a hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental es cómo nos vamos a repensar este universo, cómo nos repensamos este mundo. Yo creo que hay que empezar a cambiar modelos. Aquí tenemos esperanzas en Colombia, del próximo año poder ganar y cambiar un poco el modelo. El modelo energético nuestro no puede estar basado sobre el extractivismo, no puede estar basado sobre energías fósiles. Aquí tenemos que cambiar un poco ese modelo si queremos avanzar. Entonces, no, yo dejaría ahí para no quitarle mucho tiempo, porque ya llevamos un buen rato y también yo creo que todos tenemos otras cosas que hacer. Entonces, les agradezco mucho, Pablo, muchas gracias. Y aquí estamos siempre atentos y desde el Congreso y desde Colombia de hacer algo. Por lo menos aquí somos algunos sectores alternativos que estamos en una preocupación enorme, no solamente por Colombia, sino por el mundo. Entonces les agradezco mucho por la invitación. Querido León Freddy Muñoz, querido Vlado Milosevic, en nombre de toda la Cátedra Latinoamericana Giordano Bruno, queremos agradecer esta tarde-noche sus luces. Hemos tratado temas muy importantes, muy trascendentales para toda América Latina. Sin lugar a dudas, el debate no queda acá. Simplemente es una mirada un poco general que nos ayuda a seguir trabajando ante estos importantes temas.
Sabemos que su agenda es muy estrecha, así que agradecemos infinitamente que se hayan dado el tiempo de compartir sus luces con nosotros. Reciban todos los invitados esta noche un triple abrazo fraternal y nos encontramos la próxima semana a tratar algún tema tan propio de nuestros usos y costumbres. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Gracias, León. Gracias, León. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Vlado. Gracias, León. Gracias a todos.